Seguimos con más. Señores, los crímenes, los asaltos, los robos no ceden en República Dominicana. Mataron un teniente de la Fuerza Aérea Dominicana que era de la Guardia Presidencial, y lo mataron en un asalto con la intención de llevarle el arma de reglamento. Situación que se repite, que están a cada rato haciéndolo en este país. Y el asesinato de este teniente indigna a sus familiares, quienes están pidiéndole a la policía que por favor haga la investigación para que este caso no quede impune. Le está pidiendo esto a esta institución. ¿Por qué? Porque muchas veces pasan los casos y se ve como mucha negligencia, de parte de la Policía Nacional. Y en este caso quieren que la policía profundice las investigaciones. Miren lo que dicen los familiares, de este teniente de la Fuerza Aérea asesinado. Pero con el corazón en las manos de una madre, yo le suplico justicia por mi hijo, porque mi hijo no era ningún delincuente, era un ejemplo en la sociedad como joven, como militar, como padre, como amigo. Yo lo que quiero es justicia, porque me mataron a mi hijo y me mataron a mí también, porque era lo único que yo tenía después de Dios. Queremos gente detenida, que los servicios de inteligencia del Estado saben dónde están los delincuentes. Queremos que lo busquen. Muchas gracias. Yo estoy devastada por lo que nos ha pasado. Hemos tenido una gran pérdida. Mi esposo fue un esposo ejemplar, buen empleado, fue capitán de la base aérea de San Isidro, trabajaba como seguridad del presidente. Mi esposo era estudiante de término de la carrera de psicología en la UAS. Mi esposo lo único que hacía era trabajar y estudiar. Bueno, señores, entonces uno ve todos estos casos y tiene que preguntarse, ¿y hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar mirando casos como este, de que maten a un ciudadano, a un ciudadano ejemplar? ¿Cómo es posible que esto siga pasando en este país? Es una pregunta que nos hacemos. ¿Hasta cuándo vamos a estar viendo que estos casos se van a estar repitiendo en este país? ¿Hasta cuándo van a estar matando ciudadanos como este en República Dominicana? ¿Hasta cuándo vamos a estar viendo que maten estos ciudadanos? Porque uno no logra entender cómo es que la policía no le ha puesto control a los delincuentes que andan matando, robando, atracando, y no hay quien lo detenga. Y la policía lo conoce y sabe quiénes son. Sí, la policía conoce a los delincuentes, sabe quiénes son los delincuentes, pero no hace absolutamente nada para atrapar a esos delincuentes. No hace absolutamente nada para detener a esos delincuentes. Y cuando atrapan un delincuente, usted lo ve que dicen, miren, este tenía cuánta ficha, lo estamos buscando por tal cual hecho. Pero
¿Cómo que lo estaban buscando? No lo estaban buscando nada. Y ese es el problema, que no están buscando los delincuentes. Y como no están buscando los delincuentes, pues los delincuentes se están burlando. Se están burlando de la sociedad. Están haciendo de la suya. Lamentablemente, esa es la realidad. La realidad de lo que está pasando en este país. Que se están burlando de la sociedad dominicana, los delincuentes. Se están burlando todos los días. ¿Y qué está haciendo la autoridad? Absolutamente nada. Pero nada. ¿Ustedes saben cuándo iba así? Cuando se crea un escándalo. Cuando se crea un escándalo, entonces es que ellos hacen algo. Seguimos con más.